días. Bienvenidos a esta emisión quincenal de Mente Universal, Amor, Vida y Magia. El día de hoy muy contentos por poder estar aquí con ustedes, más contentos que otras veces, déjenme decirles. Aparte de que tenemos un súper invitado, la semana pasada estuve un poquito, y esta semana, con un poquito de problemas al momento de hablar y de expresarme con quien fuera. Y te hace como que reconsiderar y valorar tu vida, valorar todas las, simplemente el pensamiento que a veces ya lo damos por hecho y de verdad agradecer a la vida, a papá Dios que estamos aquí, que podemos expresarnos, porque hace unos días, no miento, no podía como que hilar muchas palabras seguidas. Entonces, afortunadamente, el amor de todos mis amigos, mis consultantes, el sensei ahorita que me hizo una armonización hermosa, mi productora, mi invitado, bueno, tanta gente que tengo que agradecerles, como Daniel León, a Lupita de Querétaro, a Laura Diva Molina, que han estado al pendiente, Alejandra Rodríguez de mi salud, y han estado apoyándome porque han sido días de mucho miedo, tengo que confesarlo, de una que otra lagrimita, el no poder hablar para mí se me complicaba y no poderme quitar como una pesadez del cerebro. He estado pasando por muchos doctores, afortunadamente nos encontramos más estables, y me siento feliz, feliz de estar nuevamente. Obviamente he hablado un poco más pausado, porque me cuesta un poco de trabajo a diferencia de las otras veces, pero bueno, afortunadamente con coherencia, aunque hace rato antes de entrar al aire, debo decir que dije una burrada, como que tenía cita la pasada semana, ¿no? ¿O qué? El viernes pasado. Entonces, bueno, pero no tomando en cuenta esas cuestiones, vamos a arrancar. Bueno, y agradezco al universo el que me permite estar nuevamente aquí en Mente Universal, a mi productora María, a Gerardo Said, ¿ven? Entonces, pues ya, arrancamos nuevamente con alegría, pero principalmente diciéndoles que hoy se encuentra conmigo un invitado demasiado especial para mí, un gran amigo, un gran profesional de aquí, de México. Entra en etapa de Mente Universal muy interesante, muy importante. Lo conozco desde hace años, muy jovencito lo conocí. Bueno, no es que ya esté viejo, ¿verdad? No, pero lo conocí más pequeño, ¿verdad? Está con nosotros Carlos Alarcón. Muchísimas gracias, bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué hola, tal? Muchas gracias, ¡bravo! Muchas gracias, Ingrid. Pues aquí estamos, digo, preparados para lo que ustedes necesiten y pues principalmente para los consultantes, ¿no? Viendo consejos, hoy tenemos temas bien importantes. Sí, bien importantes. Que me van a ayudar a mí también, créalo. Créelo que sí, o sea, yo te voy a dejar tus pócimas y todo también para que nos lo estemos terapeando, ¿no? Y que todo nos salga y nos fluya pues de la mejor manera. Entonces, pues tú dirás y... Pues déjenme decirles que mi amigo, obviamente, pues él no va a poder decir todo lo que ha hecho en el mundo espiritual y esotérico, pero realmente es un chavo súper joven, pero que ya tiene muchísimos estudios, es especialista y estás como, ¿qué se puede decir? ¿Como certificado en flores de Bach? Uh-huh. Tenemos certificación en flores de Bach y pues bueno... En terapia emocional podría ser algo así. Exactamente, porque si no sabes dar terapias, no sabes dar consejos, no sabes dar decretos, pues es muy complicado ayudarle a una persona o a un paciente, ¿no? Así es, y entre otras cosas, astrólogo, tarotista, maestro de astrología, armonizador, reiki, shalala, ha estado con grandes maestros aquí de México, estudiando, siendo partícipe también de su gabinete. No, en uno de esos nos conocimos, uno de esos maestros, en el de la campaña internacional, ¿verdad? Así era es. De este psíquico a nivel internacional, contestábamos llamadas de Estados Unidos. Estados Unidos, y pues ahí haciéndole con inglés y todo, pero la verdad muy padre, maestros muy buenos, muy profesionales. Estoy estudiando y he estado estudiando Kabbalah, las flores de Bach. La astrología, pues siempre hay que estarse, yo considero que si tú no te puedes estar refrescando siempre el en temas, es muy complicado ayudar. Claro. El crecimiento personal primero, ahora sí que es interno, y lo demás pues viene por añadidura, ¿no? Viene, se va juntando la ayuda para las personas, pero primero tienes que estar armónico tú. Y tienes que estar todo el tiempo estudiando, ¿estás todo de acuerdo? Todo el tiempo estudiando. Y gran parte de esto
Carlos, es tu inteligencia también. O sea, ahí entiendo porque dicen que las personas que son tarotistas son sabios. Sí, la verdad, sí. Es que tenemos que tener una forma de saber llegarle al cliente, porque no es lo mismo. Bueno, que al consultante. Al consultante. Sí. No es lo mismo que una persona que está en depresión a una persona que pues está pasando por otro tipo de procesos, ¿no? Entonces, ahí está la magia, el saber cómo llegarle, el saber cómo hablarle, y pues por eso te tienes que empapar de tantas cosas. Pues aquí estamos. Fíjate que a mi amito lo conozco desde hace un rato. Ya tendremos que como unos 7 años, más o menos, más 6 o menos. Años, 7 aproximadamente, antes de las Ingrid Aventuras en Budapest. Pues lo conocía, de repente vino como un silencio. De hecho, cuento, por una de las psíquicas de ahí, Amatista. ¿Recuerdas a Matista? Claro, hermosa, claro. Preciosa, que le mandamos besos y esperemos pronto nos acompañe. Ah, ven para acá. Por favor, Amatista, esperamos. Pues ella fue la que me dio el tip para hacer el casting sobre lo de Budapest. Entonces, ya después, pues, que me quedo, ¿no? Dices, ya perdí contacto con mis amiguitos, ya no lo estuve tan... Pero no porque haya llegado en plan payaso, sino que simplemente... Se dieron las cosas. Ajá, pero él se ha ido preparando. Posteriormente, habrá algunas personas que yo conocí del gabinete, que hacía en Hungría, que estaban dentro del gabinete de Azteca, y pues me contactaron, y yo soy una persona así como que, pues vamos a ser amigos, ¿no? Y de repente, pues se fue dando que, así sin querer, se llegó a invitar aquí a algunas emisiones en Planeta 2013, pero que realmente yo no conocía mucho, ¿sabes? O sea, que realmente no tenía como una amistad tal cual, sino me decían, es que yo soy tarotista. ¡Ah, yo te creo que eres tarotista! Pues con eso es tu carta de presentación. Pues tú me dices, yo te creo, ¿no? Dices, bro, pues yo te creo también. Ya después me fui dando cuenta que no era cierto. Pero... ¡Qué mami! No, la verdad, digo. Y aquí de Carlos dije, no, ya voy a dejar. Para mí está comprobado toda la... sabiduría que tiene aún a pesar de ser una persona muy joven. Y bueno, Vale, el día de hoy yo quisiera de verdad que nos hablaras mucho de cómo podemos utilizar las flores de Bach para ayudarnos. Claro. ¿Qué onda con la historia? ¿Por qué? Porque una vez tú me dijiste algo muy interesante. Y aparte, antes de empezar, quisiera yo decirles pues una anécdota muy muy padre que tengo de Ingrid. Al principio, cuando yo la conocí recién, así que ella es la culpable de la pareja que tengo, ¿no, Naomi? No, saludos, Naomi. Ella me dijo, así que me hizo una tirada normal y pues ahí me dijo todo, ¿no? Todo lo que iba a pasar con tiempos, casi casi nombre y todo. Fue muy, muy, muy especial esa tirada y pues bueno, siempre va a quedar en el recuerdo, en la memoria, así que bien atinada, atinadísima. Ay, amigo, atinadísima. Muchas gracias, es que dicen las malas lenguas que, pues, soy, bruja. Es que sí, la única. Pero que dicen, la he podido hacer dicen. Tal cual, así es que, ah, pues, bueno. mil gracias, yo creo que ahí tiene que ver mucho la disposición, ¿estás de acuerdo? Claro, siempre de los consultantes, sí, que claro. Tengan la confianza en uno, para nosotros poder atrapar su energía. Y pues bueno, yo estoy contenta, amigo, porque ya pude hilar más de no sé cuántas palabras seguidas. ¡Bravo, Ingrid! Está de regreso, un poco lenta, pero de regreso, pero muchas segura. Gracias, amigo, y ustedes también, obviamente. Yo tengo un recuerdo muy especial, obviamente todos mis compañeros, pero más de Amatista y Carlos, porque teníamos unas pláticas, porque debo reconocer que se caía seguido la plataforma. Sí, teníamos mucha plática ahí muy interesante y pues bueno, profunda, ¿no? Ahí fue donde platicamos toda nuestra vida, ¿verdad? Así bien bonito. Y bueno, ahora, por eso estoy muy, muy contenta que te encuentres hoy con nosotros. Y en ese tiempo me acuerdo que me platicabas bien emocionado que habías pedido tu paquete de flores de Bach, que había llegado, no sé dónde. Ay, bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué onda? ¿Por qué te? ¿Y cómo la podemos aplicar a nuestra vida? Porque ahorita yo que ando entre la depresión, la angustia, y así, ¿por qué no pienso ya? Formidable, me ayudaría. Ese tipo de cuestiones. Pues bueno, las flores de Bach, ¿qué son? Son esencias florales que se toman de las flores. Así, ahora sí que valga la redundancia, a las flores. Esto toma la vibración y nos ayudan a nivel energético, nivel emocional, nivel vibracional. Aquí lo que necesitamos es, si tu cuerpo está enfermo, ¿por qué está enfermo? Pues porque está guardando energía, tanto en un chakra, tú lo sabes. Sí. Y esa misma energía en el alma se enferma y es cuando produce la enfermedad. Entonces las flores de Bach nos ayudan precisamente a eso. Nos ayudan a estar eliminando esa enfermedad.
El sentimiento que produce la enfermedad. Esas emociones negativas que pueden crear, por supuesto, la enfermedad. Exactamente. Que puede ser lo que traigo yo, amiguito. Así es, definitivamente. Y todos lo poseemos, de alguna u otra manera. Son 7 grupos principales de flores de Bach, lo que se maneja. ¿Quién lo descubrió? ¿Qué pasó? Bueno, pues tenemos al doctor Edward Bach. Por eso el nombre. Exactamente, es el que dijo, bueno, él fue médico en muchas vertientes, falleció en 1936. Wow. Su misión fue encontrar las flores de Bach. ¿Por qué? Las encuentra a partir de 1928. En 1928 empieza a hacer preparados, empieza a hacer infusiones, empieza a hacer experimentos, porque aparte él es homeópata, o él era homeópata. Okay. Entonces dice, no, las personas necesitan algo más que les funcione a nivel vibracional. Claro. Empezó a estudiar, a hacer sus estudios, y encontró que sí, que las personas tenemos patrones energéticos, los cuales no nos permiten avanzar en diferentes situaciones de nuestra vida personal. Depresiones, angustias, miedos, todos los sentimientos encontrados que podamos tener. Entonces empezó a hacer primero diferentes grupos de las flores. ¿Y qué se encontró? Pues que ayudaban. O sea, que empezaron a cambiar las vibraciones. Que daban resultado. Empezaron a dar resultado. Y esto es lo que se patentó. Esto lo empezó a descubrir en Gales y en lo que es la parte de Inglaterra. Y pues bueno, tenemos nuestro set de 38 flores de Bach, las originales. 38. 38 flores de Bach. Y estas flores de Bach, hay otras que se llama Rescue Remedy. Este remedio de rescate es cuando llega una situación muy, muy especial, una parálisis, o algún accidente, un trauma. Uh-huh. Aquí se ocupan estas flores. En ese momento la persona empieza como a respirar, a poder sacar esa angustia o esa desesperación. Las demás flores de Bach, pues bueno, tenemos una Holly, que ayuda para los enamorados. Yo le digo, para mí es el comodín. Ay, porque esa me gusta. Porque es la flor de los enamorados, la flor que abre el corazón, te quita los miedos. Hay otras también que es un miedo paralizante. Miedo rose. Casi como he estado. La rosa de roca es... O sea, me estás dando el punto en todo lo que traigo. No, o sea, que, amigo, qué pacho. Me está llegando, me está llegando. Ok. Hemos conectado, me estás vibrando. Rock rose es el pánico. El pánico cuando llega, son pánicos de que no te puedes ni mover. Oh, sí me ha pasado. Ok, cuando estás viendo o te acaba de pasar algo muy... muy fuerte en ese momento, ahí tenemos problemas, y es cuando entra Rock Rose. ¿Qué es lo que pasa? Hay ciertas vibraciones o hay ciertas energías, ciertos patrones que nos van a poder determinar qué momento de la... más bien, qué manejo de energía vamos a ir teniendo. Aquí el mismo paciente nos lo va dando, y te voy a decir, es bien mágico, con su vibración nos va abriendo ese portal. Ok. Su vibración, nosotros lo medimos. Lo mismo es lo que pasa más o menos con el tarot, que sientes la energía de la persona y es la que te va hablando. Tiene que estar abierto en el momento receptivo, porque también hay gente y que hay consultantes que nos ha llegado y que dicen, te vienen a poner a prueba. Ah, claro, sí, nunca me encantan los escépticos. Nunca falta el que dice, claro, a ver si tú sabes. Yo no creo, pero aquí estoy, a ver, ¿no? Si el otro. Entonces, cuando una persona viene con esa energía, con ese tipo de cuestiones, ya no es armónico. Tú, en ese momento, tu portal se cierra y no puedes ni hacer una tirada. Y hay personas. Exacto. Hay personas aparte que es bien padre, porque a mí me encantan ese tipo de clientes, de consultantes, que dices, bueno, yo sin abrir el tarot ya te leí las cartas. Está padrísimo eso. Y eso me ha pasado. Y que empiezas a hablar desde antes de barajar, claro. Y pues ya nada más abrí el tarot de decir, bueno, vamos a complementarle, ¿no? Pero ya... Porque aparte luego también hay consultantes que son muy visuales y necesitan sentir que tú estás abriendo cartas, claro, para poder creer lo que estás diciendo. Pero yo creo que la conexión empieza desde que te saludan, desde que llegan, se acomodan en el lugar donde tú vas a consultar, pues ya viene esa... La química. Exacto, esa conexión energética, que mágica, y es lo mismo que pasa con las flores. Entonces, así la terapia. Es. Entonces, hay dos maneras de manejar las flores de Bach. Bueno, tenemos dos características de flores de Bach. Ajá.
Unas son situacionales. Okay. Las flores de Bach situacionales son las que en el momento de un acontecimiento, algo que ocurrió, como te decía, un pánico porque te asaltaron o algo que te detuvo la energía, es una situación. Pero hay flores de Bach que también son caracteriológicas. Las caracteriológicas se inclinan más hacia tu modo de, hacia tu personalidad. ¿Cuál es la personalidad? A lo mejor es una persona muy depresiva, desde siempre ha sido muy depresiva. Entonces le vamos a poner un Mozart, un Gentian, vamos a hacer que las personas, si no saben por qué, la causa de su depresión, ahí porque mismo llega la de repente, ¿no? Okay. Ahí mismo la conocen. Ahora, también un trastorno de 20, 30 años no lo vamos a poder quitar en una terapia de un dos, mes, tres, en dos claro, terapias. No, no, es no. Una situación que tenemos que ser bien constantes. Es evolutivo. Y no es mágico, pero para mí sí es mágico. Todo esto es mágico, todo esto es esta energía, es magia para mí. Y yo soy de la idea de que, en pocas palabras, si a mí no me lo enseñas, si a mí no me lo compruebas, yo no te lo creo. Claro. ¿Por qué? Porque aparte de que somos esotéricos, nosotros nos volvemos muy escépticos también. Una forma de escepticismo muy especial. Así de así. Entonces, las flores de Bach, bueno, yo lo he visto tanto en mí como en pacientes, en amigos, en mi pareja, en todo mundo que dices, wow, esto es magia. Sí, es la onda, casi casi. Yo me quedé con ganas de probar la terapia hace 7 años, amigo, y se te van a quitar las ganas ahorita. Ya vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo. ¿Seguro? Para que conste. Vale. El set, bueno, te decía, incluye las 38 flores. Tenemos lo que son las de miedos. El miedo es miedo para cuando estamos con gente de nuestra familia que no le vaya a pasar algo. Las mamás, ya sabes, ¿no? Uh-huh. Ponte el suéter. Ponte esto, ponte el otro. ¿Qué ahí le va te a pasar hablan, a mi hijo? Están hablándole cada rato a su hijo de 20 años, ¿no? Que acaba no, no tiene 7. Bueno, sí se vale. Es comprensible, okay, vale. Completamente comprensible. Pero esas características, ahí tenemos una flor que se llama Mimulus, que es para cuando Mimulus. Son miedos de origen ajá. conocido. Tenemos una que se llama Rock Rose, ajá. que es la que te decía, pánicos. Okay. Pánico que es que no te puedes mover. Ah, bueno, así como que nunca me ha dado una situación de pánico, pero sí conozco a mucha gente que de repente hasta no sale de su casa, porque ya le da como miedito claro. lo que vaya a ocurrir o pasar, pero bueno. Y todas pareciera que trabajan con las energías, digamos, un poco tristes, pero habrá una que te ayude como a... Todas te impulsan, todas te van a reequilibrar, todas te van a reenergetizar. Tenemos una flor que también es, hay personas que son, pero todo el lado, inestables, hasta se les puede decir bipolares, porque están muy muy alegres. Amigo, ¿por qué me viste a mí? No, yo nomás porque estoy bipolares. Platicando contigo. Ok. Están todo el tiempo con muy buena energía, con mucho push, con todo el tiempo muy, muy, muy bien, y al rato otra vez ya les da el bajón. ¿Ya no pueden hablar? No. Ya les da el bajón, se sienten tristes, melancólicas, lloran, etcétera, ¿no? Para esas también hay unas flores que se llaman flores de reequilibrio. Reequilibrio. Exactamente, todas te reequilibran, y ahí entra lo que es el Rescue Remedy. ¿Qué? El remedio de rescate lo que va a hacer impulsarte y reequilibrarte en las áreas de tu personalidad que pues no tienen tanto, no las puedes reequilibrar tú sola, ¿no? Okay. Así como con decretos y todo eso que nosotros podemos manejar, no, esto ya va más serio, ya es que necesitas una ayudita más, adicional. Una ayudadita. No, porque el resto lo haces tú obviamente, pero... ¿Has visto personas que pierden el control? Pierden sí. el control, se frustran, se enojan, pueden llegar a aventar cosas. Ese control pero tenemos... Saludos a mi hermana Susi. Saludos. No, por lo que estabas hablando. Tenemos una flor que se llama Cherry Plum. Cherry Plum es para reactivar la zona de... ahora sí que reequilibrio. Y okay. decirte, a ver, espérame, no tengas miedo, no te exasperes, tranquilo, contrólate. Okay. Te reequilibra. Entonces, esa también. Créeme, para todas las emociones y las situaciones y las características personales, para todo hay una flor que te una rescata. Una terapia. Okay. Créeme que sí. Y te sientes en las nubes. Yo a mis clientes les digo, estás dopado.
te voy a dopar, ¿no? Porque te toca. ¿Sí? Ahora sí ya te toca. Hay una que se llama Flor de Lis. La Flor de Lis, esa es externa a las flores de Bach. Esa la conocí aquí en México. Uh-huh. Y esa Flor de Lis lo que hace es, si una situación ocasionó alguna desesperación, te baja los niveles de dopamina, te baja los niveles de cortisol, te baja todos los niveles que tengan que ver en el campo químico de tu cuerpo que estás generando de manera como de depresión o de angustias, o hasta la ira que puedes estar generando, te la baja. Entonces, yo aplico esa primero y después ya meto las demás flores, okay, que son como para que ya el campo áurico se empiece a equilibrar. Está padrísimo. Pues padrísimo, o sea, y yo creo que, bueno, nos faltarían como que programas para entrar como en detalle, ¿no? Cada así una es. De hasta 38. Son 38 y cada una tiene así su, es como también como la carta del tarot, ¿no? Tiene su simbología, su color, su momento, su espacio, su órgano que ayuda, porque también ayuda a los órganos, no es lo mismo el que tiene gastritis, ¿no? El que tiene gastritis, ajá, que es impatiens, que todo el tiempo está impaciente, que es vervain, que todo el tiempo está yendo de un lado a otro, que no hay equilibrio. Esas, a ver, tranquilo, cálmate. ¿De verdad? Hay una que se llama Crabapple, que a mí me encanta. Esa Crabapple es el remedio que te ayuda a sacar todo. Es como el que suda, ¿no? Que está, ajá, sacando todas las toxinas del cuerpo. Ajá. Crabapple limpia. Entonces, si le ponemos Crabapple y una que es para el estrés, que es Elm, imagínate, te saca todo el estrés. Entonces vas a estar en las nubes, a los 2-3 días vas a estar en las nubes, ¿no? Como si estuvieras dándote un pase ahí mágico. Pero no, estas son las flores de Bach. Y bueno, esta es una pequeña introducción. Cuando se aplica la terapia de flores de Bach, muchos de los pacientes, de los consultantes, no siguen la terapia al pie de la letra, entonces esto genera una desarmonización en el cuerpo. Okay. Tienes que seguir la terapia como va, porque va con tu sintomatología. Y los 2-3 primeros días son días de catarsis. ¿Ah, sí? La catarsis... Aguas. Porque si estás estresado todo el tiempo, esas flores te van a sacar todo el estrés y te van a hacer un nudo en el estómago, te pueden hacer hasta vómitos. No es peligroso, porque te están sacando toda la situación. O sea, como que tienes, purificando. Te purifican. Ok. Y pues este remedio es padrísimo, y la verdad, bueno, yo estoy maravillado. Esto, el Reiki, para mí es una... El Reiki también. Es una de las terapias más completas que he encontrado y que sé que te pueden armonizar. Sí, o sea, aparte, tú lo puedes combinar, ¿no? Lo combino. Claro. De hecho, es una combinación que hago a la hora de yo estarle implementando lo que es la... pues las gotitas son en unos frasquitos, eran como gotitas homeopáticas. Esto no te van a dañar si tú estás tomando algún medicamento. Los niños con déficit de atención, los niños que tienen déficit de atención, en ese momento nosotros lo que hacemos es, en vez de darles un Ritalin o una sustancia química que va a alterar su cuerpo y su mente, lo que hacen estas es, a ver, tranquilízate con el Reiki y con las flores de Bach. Es padrísimo. Es estupendo, amigo. Y perdón que ande así como que así, pero es que te están mandando saludos en el chat, amigo. O sea, saludos a todos. Ingridcita, bueno, sé que Chiquirriri es alguien. Nadie más en el mundo me dice Ingridcita más que Chiquirriri. Saludos, dice. Fiu, fiu, qué bonita voz tiene, señor Charles. Gracias. Ay, sí, la verdad. Voy a ay, sacar. Amigo, ay, ya lo desconcentraste, Chiquirriri. O sea, no te digo. Dice Angélica, hola, hola. Buen y bendecido día para todos. Bendito día, gracias, para todos tenemos, mi querida Angélica. Chiquirriri, si necesita saludar, ¿qué? Esperando verte, saludines. Ay, es que me lo mané y dije, entre mi cerebro y qué leo mal. Y aparte te voy a decir algo, ahorita sí, que estaba diciendo feliz día y todo eso, tenemos unas conjunciones planetarias. En estos momentos que está pasando, ustedes están viendo desde hace un par de meses, están pasando situaciones muy fuertes en el muy mundo. Tristes. Urano, que es el planeta de los grandes cambios, las grandes transformaciones, el que maneja toda la energía, todo lo que es la parte eléctrica, tanto del universo como nosotros como personas,
está muy fuerte, ahorita está teniendo unas conjunciones muy muy fuertes. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? A los que les va a afectar más es a los signos de Acuario, ay, Leo y un poquito a Tauro. Son los signos que vamos a estar más afectados por esta. Sí, tenemos esos signos que son los signos que van a estar más afectados. Entonces, nos queda hacer oración, nos queda hacer, pues, ahora sí que si tienes dos vertientes, no es como tu libre albedrío, si tienes lo que entra a tu cuerpo es lo que te va a armonizar. Entonces, si tienes para escoger, pues, una comida saludable, verduritas, alcalinizada, o algo que es un poquito más ácido, como una hamburguesa o algo, pues, mejor vete por lo alcalinizado, ¿no? Lo que está más alcalino es a lo que tu alcance va a estar mucho mejor, a lo que tu vibración va a estar mucho mejor, y nosotros vamos a estar en como que en compañía de que el universo no esté tan lleno de ira, tan lleno de esa parte que está doliendo y que esa parte que no está tan armónica, ¿no? Sí, porque aparte es una situación de que debemos de proponernos tal vez muy a nuestra forma, a nuestra manera, pero tratar de unirnos obviamente a todos estos acontecimientos negativos que están ocurriendo en estas regiones del mundo que están en ataques, en guerra, que tantas personas han perdido la vida. Realmente es una situación triste, a veces no se comenta tal cual, porque pues no queremos generar como decretos y negativo, pero también es una realidad que no podemos cerrar los ojos y decir no pasa nada, ¿no? O sea, es una situación que está afectando a nuestros hermanos. Entonces, pues vamos a tratar, como dice Charles, a nuestra medida, pues obviamente ayudar, y también para que no nos jale esa corriente. Exactamente. Especialmente los signos que has dicho, porque puede venir ahí un bajoneo tremendo. Y aparte, a cuestión planeta, a nivel planetario, también son catarsis muy fuertes, que el karma de esos lugares en donde están aconteciendo las situaciones, pues necesitan. Debe. Es un equilibrio, es un reequilibrio que la naturaleza hace, porque pues así es. Pero desde aquí de verdad una oración. Una oración, una bendición, un abrazo. Quisiéramos de verdad a veces poder hacer algo más, pero bueno, dentro de lo que cabe y en nuestras posibilidades hay que tratar de unirnos. Y pues, ¿a quién afecta más estas situaciones también? Aunque no lo crean, pues las personas que están mucho en el camino de la espiritualidad, que son muy perceptivas, obviamente vienen muchos bajoneos, dolores de cabeza, el cuerpo, musculares, como si fueran las ondas de las explosiones solares y demás, que te afecta, es algo parecido. Entonces también por eso nos bajonea un poquito, por eso no vamos tampoco a abrir tanto predicciones en esta ocasión, vamos a dar consejos a través del tarot, obviamente respetando también esa situación tan dolorosa, que esperemos que ya llegue, como esta semana, ¿no? O sea, no quiero dejarlo pasar, o sea, a mí me friqueó mucho lo de Robin Williams, o sea, de verdad fue una cosa que dije, lo sufrí. Es algo, es alguien que a nivel mundial considero que fue muy querido, uh-huh. Sigue siendo muy querido. Sí, claro. Ahora sí que las personas tenemos una misión en la vida. Cuando llega ese momento en que nuestra misión puede estar ya terminada, uh-huh. Como lo comentábamos con Edward Bach. Sí. Pues en ese momento ciclo. Nuestro ciclo se rompe, nuestro ciclo ahí llega, y es cuando llega alguien más a terminar ese ciclo y a seguirle, y investigando, evolucionando y pensando. Ahora también, pues las personas evolucionamos, no nos quedamos así tal cual, y llegó el ciclo de 63 años de esta persona, un ciclo saturnino, un ciclo en el cual yo considero que aprendió una lección, y fue una gran lección, una lección demasiado, demasiado importante, que pues la pasas o no la pasas, es como un examen. Sí. Es tu examen, pues ahora sí que tu escuela de la vida. Porque parte del trabajo de este señor fue, fue tanto hacernos reír como hacernos llorar, como transmitir emociones, como tú lo veías y de verdad lo sentías ya como de familia, y una sonrisa tan dulce, tan... Exacto. Te transmitía tanto con su sonrisa y con su mirada, que es cuando te caen como muchos veintes, porque él no pudo también tener como esa misma transmisión para él mismo, no sé, tendríamos que ver. Pues todavía. Es un poquito difícil, es como cuando entra el dicho, ¿no? De que eres candil de la calle y oscuridad uh-huh. de tu casa. Este Robin Williams estuvo considerado como la persona más feliz del mundo.
Entonces, imagínense, ¿no? El estar también demostrando toda esa felicidad y haciendo que la gente todo el fuera, tiempo el desgaste. Feliz, pues te genera también una inarmonía dentro de tu aura, dentro de tu cuerpo, dentro de ti mismo. Y esa inarmonía, pues, pasa llega lo que un pasa. Momento en el que el cuerpo dice basta. Ya no, y a todos nos pasa. Ochita. ¡Pum! Oye, basta y explota. Que puede ser también parte de lo que me pudo ocurrir, bueno, digo, obviamente guardando las dimensiones, que hablando que guardo yo muchas emociones, sí, trato de vibrar en alto para que todo el mundo a mi alrededor sea feliz y ¡fu! Aparte, o sea, aparte, por decir, yo de las, como terapeuta de flores de Bach, es profesional decir, como tú lo estás mencionando ahorita, tenemos que tener una ética. Yo no puedo decirte, ay, no, ¿sabes qué? Deja a tu, médico. Sí, lo no, único que jamás. Te va a hacer bien es las flores de Bach o el Reiki, etcétera. No, eso no lo pueden hacer, no lo podemos hacer nosotros por profesionalismo, por ética, porque es complementario. Ni en una armonización, ni en una lectura, ni, no se puede, perdón, estamos aquí hablando las indicaciones de mi productora. Ok, entonces, la ciencia... Es, va de la la mano. Ciencia y el arte va de la mano, de la mano. Y lo que hacemos nosotros es arte y pues los médicos les toca la ciencia, es complemento y, exacto, es un complemento y digo, debido respeto a quien dice que puede hacerlo por sí solito sin tener como que la responsabilidad y tú bien lo has dicho, correcto, la ética, ¿no? Que se debe manejar y pues bueno, ¿qué te parece? Obviamente también especialista en flores de Bach, pero también pues digamos que lo fuerte de nosotros, yo también obviamente soy armonizadora, sí manejo muchas terapias, pero lo fuerte es el tarot. El tarot. Siempre va a ser como que nuestro varita. Y hoy estás aquí con nosotros. Aquí acostumbramos, Carlos, a hacer predicciones, ¿no? Pero así, por signo. Obviamente ahorita ya no nos da tiempo de hacer las predicciones personalizadas, pero sí por signo, así claro. Que si nos has pedido una predicción en el chat que hemos estado leyendo, pues conéctate de verdad y vamos a tratarlas. Hemos estado checando en el monitor que esa predicción sea para ti, ¿vale? Entonces, ¿cómo la hacemos? Tú dime. Pues empezamos. ¿Tú quieren que saquemos una tríada? Una sí. Tríada por signo y pues nos vamos lo más general posible para que también se adapten a las personas, ¿no? Vale, porque nos queda un poquito tiempo. Nos queda poquito así, tiempo. ¿Crees? Ya, vamos a ver a mi amiguito en acción. Previamente ya estuvimos pues programando el tarot. Y aquí estamos, pues vamos a comenzar. Bueno, el signo de Aries. Para el signo de Aries tenemos esta predicción a 15 días, es un signo en el cual, pues bueno, ahorita vienen un poquito como que de desesperaciones, paguen sus deudas, pero también no se queden en blanco, Sí, no. Y aparte no presten dinero, no presten absolutamente nada de dinero, por aquí hay a los signos principalmente cuestión de hombres, sean menos caprichosos y aprendan a escuchar. Así que Aries, por favor, presta atención, los leemos por elemento, ¿estás de acuerdo? Que vamos con fuego, sería con Leo. Ok, seguimos. A ver, con Leo. Y aquí el tarot de 8 te dice rápidamente, Aries, que te debes de tener una nueva visión, una nueva así como cosita bonita en tu vida. Nos habla de que vienen muchas cuestiones positivas, pero especialmente conjugado con lo que dice mi amiguito, ay, debes de bajarle mucho al ego. Perdón, el ego está a todo. ¿Vale? Nos pone en jaque. Vamos con el signo de Leo. Pues el signo de Leo ahorita, los desapegos tienen que estar a la orden del día. El apego al dinero, el apego a todo lo que es material. Aquí me están mencionando que seas más espiritual. Por ahí va a haber un poquito de embarazos de Leo. Así que cuidado. Ay, si eres Leo, aguas. Aguas y buenas noticias en cuestión de sentimientos, alguna nueva pareja, etcétera. Oye, ¿por qué aguas? Puede ser una bendición, ¿verdad? Ah, claro. Yo toda grosera, o si sea, no checa quiere, pues aguas. La Ingrid. Y si sí, pues... ¡Felicidades! Bueno, ¡felicidades! Y sí, también me está diciendo que efectivamente vas a andar como muy fértil, muy fértil, muy fértil, así que, pues bueno, ya como lo dijimos anteriormente, si es para bien, pues qué bueno, que hay que poblar el mundo, caramba. Y también nos está diciendo que tienes que tratar de trabajar mucho con el aspecto emocional para que te liberes de ciertas cargas que te están molestando, también emocionales, por favor. Vamos con Sagitario. Sagitario, pues tus patrimonios pueden estar corriendo un poquito de riesgo. Cuestión de casa, hay que ponerle mucha visión. Y papeleos, tienes que arreglar todo lo que son cuestión de papeleos, principalmente casas, carros, patrimonio. Y la conciencia, mi queridísimo Sagitario, debes de estar así como que hacer un análisis y saber qué es lo que es más conveniente para tu vida y
que no, por favor, y aprender a decir que no a lo que no quieres, ¿verdad, Carlos? Exactamente. Porque a veces cómo nos cuesta trabajo el ser. Y aparte del Sagitario, asertivo. El Sagitario le cuesta mucho trabajo el decir que no. Yo soy Sagitario y sí me meto en muchos problemas, sí, por eso. Sí, sí, pero sí. Bueno. Pues vamos con el signo de Tauro, que es tierra. Pues aquí me están diciendo que pues eres bien caprichoso, Tauro. Aparte de tus características que ya conocemos, aquí me están diciendo que tú estás haciendo muchas ideas en las nubes, no estás concretando nada, y esa falta de concretar pues te está haciendo que pues nadie pueda confiar en ti, ¿no? Entonces sé más concreto y no te hagas ilusiones vanas. Así es, no seas necio, porque a veces, ay, como está conectado. Pobrecitos, no, pues no sean disciplinados. No sean necios, por favor, porque te puede traer problemillas. Vamos con el signo de Virgo. Virgo, afecciones en el estómago, principalmente las mujeres. Por aquí un poquito de problemas ginecológicos, hay que tratarlos, hay que tener un poquito de cuidado en ese sentido, chequeos, por favor. Y pues bueno, no beban, hombres. Sí, por favor, porque cuando van en exceso, o sea, cómo se ponen también... sobre todo los virgos. Me han contado, yo no soy virgo. De mis criticones y demás, así que por favor relájate y aprende a ser político. Lo que no te convenga en el momento, no lo hagas, punto, se acabó. Ok. ¿Vale? Luego con el signo de Capricornio. El signo de Capricornio ahorita le está pasando bien. Sin embargo, aquí la situación que tenga que ver con cuestiones familiares, principalmente con el padre, van a estar un poquito fuera de ritmo, ¿eh? Entonces, sean cuidadosos lo que hablan, principalmente con el padre. Con el padre, ser bien cuidadosos. Y un momento, y el consejo para ti de hoyo de renacer, el momento de realmente, así como que darte una oportunidad, ¿por qué no? También podría ser algo un poquito más banal, un cambio de look, algo bonito que te llene, ¿por qué no? A veces no prestamos atención a lo bonito. Y aparte el signo Capricornio le encanta, ¿no? Como sí. Que como que el coqueteo, como que el vestir bien y todo eso. Bueno, vamos con también. El signo, pues en este caso de Géminis, ya empezamos con el aire. Aire. Géminis, pues bueno, aquí me están mencionando que todo lo que tenga que ver también con papeleos, con asuntos legales, pues trates de cimentarlo bien. Aquí se pueden venir muy buenas noticias en cuestión de escuela. Escuela, quien quiera concretar escuela, quien quiera concretar, pues terminar todos esos estudios, van a estar muy bien. Y aguas, porque las mujeres ahorita se pueden estar enfermando principalmente de los bronquios, que es el área principal y más sensible de Géminis, ¿no? Mujeres. Y hoy yo te dice que es momento también para que destruyas todo lo que ya no te hace falta. Momento, ¿por qué no?, de una purificación, de una meditación, pero que tú visualices que estás cortando todo lo negativo, hablando especialmente en ciertos bloqueos económicos que se puedan presentar. Muy bien, pues el decreto para Libra es yo equilibro, y esa parte de yo equilibro es ser dadivosos como son todos los Libras, porque los conocemos y son, sí, bueno. Sí, son hermosos, ¿verdad, productora? Pero aquí tienen que encontrar el equilibrio. Si no, se me van a empezar a enfermar de los riñones, del hígado, porque van a ser corajes que pues no les competen, ¿no? A la productora no se le da. No, bueno, se le da a los corajes. Ella. Ok. Y también nos dice que es momento de que eches un vistazo a tu lado espiritual, porque tal vez podrías tener algunas visiones o alguna conexión con, podría ser una vida pasada, podría ser, ¿por qué no? Date la oportunidad de creer, porque nos habla que vas a andar muy, muy, muy en reconexión con algo que simplemente ya lo traemos en la memoria, pero como que... Te vas... La productora va a ser medio espiritual. Pues bueno, okay. Acuario, estás a la defensiva de todo mundo, tranquilo. Tienes que saber para dónde vas, tienes muchos planes, pero no sabes cuándo concretarlos. Entonces, estos 15 días son como para estabilizarte emocionalmente y empezar a reconsiderar todas las vertientes, ¿no? Así es, y también nos indica que tú eres un apoyo importante para ciertas personas o que están contigo, podría ser tu familia, clarísimo, Acuario, y pues no olvides precisamente toda esa sabiduría y no permitas que nadie haga que dudes de tu capacidad, ¿ok? Sí. Es un gran maestro. Grandísimos maestros, mis grandes maestros son Acuario, ¿eh? Acuario, sí. Entonces, son de otro mundo.
Pues vamos con el signo de cáncer, empezamos con el agua. El signo de cáncer aquí me están si traían un poquito de problemas que no veían la fortuna llegar, etcétera. Ahorita el mundo ya está diferente, el mundo en cuestión de las cartas ya está pasando a otra etapa. Entonces vamos a empezar quitando apegos. En el momento que empecemos a decretar yo soy armonía, yo soy abundancia en mí, en ese momento se empiezan a concretar muchas cosas y van a ver, hasta jueguen lotería. Eso, porque también aquí nos está hablando el tarot de Osho que es momento precisamente de que te des la oportunidad, ¿por qué no de arriesgarte de jugar? Arriesgar. Porque vienen muchas situaciones de abundancia en tu vida y pues ¿por qué no, no? Si viene abundancia, pues que sea mucha, mucha, mucha. Entonces no significa pero abundancia que... económica, no abundancia de deudas, ¿eh? Ah, no. Sepan pedir. Económica, sí, es verdad, ¿verdad? Sí, hay que aprender a pedir. Entiendo, de repente pedí otras, ok, mi abundancia y me llegaron otras cosas. Voy okay. A ir para la otra. Vamos con el signo, en este caso vamos a adelantarnos un poquito a Piscis. Okay. Aquí las cartas me están diciendo que bueno, necesitamos que Piscis tenga más cimientos. Sí. Más cimientos, que borres todas esas cosas que ya te estaban haciendo daño, parejas. Lógicamente de plano, con buen término. Ah, okay, no, que no me dijo bien. Carlos a volar. No. Okay. En buena, ahora sí que en buena onda. En buen porque, plan. En buen plan, okay. Porque se viene una reestructuración pasando el mes de noviembre. Ajá. Se viene una reestructuración para los signos de agua y principalmente nosotros Piscis nos empieza a generar mucha. Ay, nosotros somos. No, pero tú no vais a cambiar porque Naomi es lindísima. Ay, sí. Okay. Nosotros somos, a veces si el signo es muy temeroso. Aquí te empiezas a ser la víctima, te empiezas a ser el que tiene miedo y todo, ¿no? Entonces aquí no te está diciendo, ¿sabes qué? Vamos a tratar y a cortar. Sí, y está bien que seas comprensivo con las personas que quieres y que amas, pero pues en este momento ya lo que no tiene futuro ya se acabó. Es tal vez fácil decirlo, pero va a ser más fácil tu vida a futuro si te decides a tomar esas decisiones. Exactamente. Vamos a terminar con el signo de Escorpión. El signo de Escorpión, pues bueno, eviten ser ostentosos, eviten salir que con el celular, ya sabes, a la calle todo el tiempo, sí. que ostentar que ay, me acaba de ir bien, etcétera. No. Pero es un poco difícil para Escorpión. Es muy difícil. Hacer eso. Muy difícil, aparte porque son tercos, como sí, ellos solos. Y dan miedo. Pero sean un poquito más coherentes en ese sentido, hay posibilidad de asaltos, entonces por eso lo manejo un poquito más como sean meticulosos a la hora de pues no estar dando mucho de qué hablar, uh-huh. Ni estar pues mostrando mucho, ¿no? Sí, no sé, aparte estamos en un momento, digo, en esta ciudad que hay que ser muy cauteloso, entonces por favor haz eso, Escorpión, que te estamos viendo. Y fíjate que aquí nos indica el tarot de 8 que en otros aspectos, especialmente en el emocional, no debes de ponerte cadenas porque vas a fluir muchísimo con el éxito en tus relaciones, así que pues adelante, ¿verdad? Así es, vienen cambios. O sea, que alce el celular, pero que el amor que fluya. Cambios, y aquí me están diciendo que bueno, que en el amor y la armonía van a estar muy bien. Sí. Muy bien en cuestión, pero permítanse los cambios. Sí, porque si no solamente se van a atormentar. ¿Eh? Así es. Fíjate que hoy estuvo mucho en las tiradas esa onda del cambio, y que debes de cortar aquello que ya no. Estamos pasando por ese proceso y pues bueno, hay que aprovecharlo también. No necesariamente es malo, los cambios son muy buenos. Yo soy partícipe del cambio en todo momento. Sí. Es una experiencia. Sí, ya a mí me cuesta trabajo, pero vamos, sí, debo de hacerlo, pero me cuesta mucho trabajo, soy mucho de apegos y eso no es bueno. No. Y acumuladora también. No es bueno de apegos ni sentimental. En mi casa mi mamá ve y mi hermana los acumuladores y dicen que soy yo. Pues sí, hay personas que no somos tanto, así. No tanto, ya no puedes pasar así de que... Nah, yo no a partir y rápido para despedirnos, a partir de que yo estoy, de que empecé a estudiar Feng Shui... Yo empecé a desapegarme de todo. De todo y a deshacerte de todo, porque para la decoración. O sea, porque si no, el Feng Shui no es nada más que voy a comprar cosas chinas y orientales, todo, no, es armonizar. Es que me imagino ahí toda la casa igual, nada más con tus esferitas, sí, ¿no? Sí, no, es armonizar tu entorno con lo que puedes tener ya. Ok. Es como tu cuerpo, con lo que tienes es lo que vas a armonizarte. Wow,
Ay, necesito una consulta para no ser acumuladora. Yo necesito también consultas. Consultemos, yo te consulto y tú me consultas. Ay, sí, por favor. Pues bueno, ay, ha sido un placer, de verdad, amigo. Y me has dejado así como que, ja, ja, ja. Hay algo importante y les voy a confesar. No sé si sea vanidad, no sé si sea payasada, la verdad, lo mío. Pero hace años me hablaban, como bien dijo Carlos, te vuelves un poquito como que, a ver si es cierto, a ver qué me vas Escéptico, a decir, ¿okay? ¿No? Tenemos ya muchísimos años años consultando en línea. Entonces, en este caso yo tengo 18 ya, con este psíquico tan bonito y así guapo y así. y pues bueno, te vas haciendo un poquito escéptico, es verdad. Y hay mucha gente, lo debo decir, que de repente salen programas de televisión y que te sacan una carta y no tiene nada que ver, de verdad, con el significado adivinatorio. O sea, de verdad, tú dices, ¿cómo? Y pasó hace años, antes de viajar, que estábamos de hecho en esa época juntos en el gabinete de este psíquico. Ah, el psíquico astrólogo, ya me delate solita, pues. Ok, que me dijeron, oye, checa a este chico Alfonso León en la tele. Y yo así, ah, sí, ok. Mis consultantes me dijeron, es que es muy bueno. Yo, bueno, vale, veo leer, cómo lee cartas. Y yo así de, ok. Y me dicen, ¿cómo es? Le digo, es buenísimo. Y me dicen, ¿en serio? Yo, sí, no, es buenísimo. Y sí, ¿cómo lo supiste? Yo, porque ve lo mismo que yo veo. O sea, dense cuenta, estamos, mi parámetro de calidad, ¿no? Si la leen como yo, si saben, si no, no. Estamos en el, ahora sí que. Pero aparte ahorita lo que iba diciendo Carlos, pues yo le iba checando y dije, ah, pues clarísimo. Va bien concordante, va perfecto, ¿no? Exacto, o sea, hay que tener como que, ahí es cuando te das cuenta realmente, ¿no? Porque mucha gente puede agarrar el tarot y, ah, soy tarotista, y leerse un libro y a dar las, digo, con el debido respeto, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Ya traerlo. ¿Me entiendes? Y traerlo. Como siempre digo, lo pulimos. Ah, claro, porque el conocimiento hay que seguir estudiando. Lo traes y la luz, algo traes abierto, pero siempre pulirlo. Pero me ha pasado, Carlos, que hay personas que se leen un libro de tarot. Y ya son maestros. Ya leen tarot, ¿no? O oráculos, ya soy. Pues bueno, acá, están y en no su es, camino. Está y su padre. Pero hay que tener la debida responsabilidad con los consultantes, ¿ok? Cuando no. Todavía nos faltan añitos, pues también hay que saber aceptar que, bueno, como que lo estoy intentando, y parte de la mayoría de libros te dicen eso, ya no. Ok, nos vamos. Mi vida, ha sido un gusto tenerte aquí muchas con nosotros. Gracias, espero que no sea. A lo estoy invitando, por favor, en el chat, envíen, agreguen su Facebook, Charles Alarcón. Lo estoy invitando para que participe aquí como co-conductor en Mente Universal. Es muy cotizado, pero esperemos de verdad se anime. Así que avísenos en Facebook. Saludos, si lo quieren ver aquí. Mirza, Puerto Vallarta. Saludos, que nos están viendo desde allá. Avisé y dije, vamos a estar. Muchas gracias. Entonces, nos están viendo. Muchísimas gracias, Dios te bendiga. Nos despedimos. Mil gracias. Ya pude leer cartas. Ah, festejamos. Me despido de ustedes, de verdad. Mandándoles muchos, muchos besos, bendiciones, abrazos, todo mi cariño y deseo de verdad que su vida se llene de amor. Gracias. Namaste. Muchas gracias.